Pacífico, Orquesta Cinsano, comenzamos esta desayunatón en Caleta Portales, en Puerto Principal, en Valparaíso, con una convocatoria espectacular. Lo prometido es deuda, dijimos que qué mejor que partir el día de hoy para motivarnos, para hacer las donaciones, para apretar el botón digital y así entregar las transferencias, todos los fondos de la Teletón y ayudar a rehabilitación de niñas y niños a lo largo y ancho de todo nuestro país con unos buenos pescados, unos buenos mariscos. Y tenemos una visita muy especial. Viajó especialmente para esta desayunatón. Recibimos con un fuerte aplauso en este escenario de la Caleta Portales en Valparaíso a Don Francisco. ¡Hola, buena, buena! ¿Qué tal, Diego Costa? Buena la banda que le tenemos. Ahí está la banda del Pacífico, claro. La joya del Pacífico, la joya del Pacífico. Interpretaban. Ellos son justamente del restaurante Cinsano. Sí, un clásico. Desde el año 1929 que existe el restaurante. ¿Qué te parece? Se restauró, está espectacular. Rico paseo en almuerzo. Oiga, don Francisco, sí. Yo lo dejo aquí porque tengo una sorpresa y usted continúe. Ahí me da el pase y muy seguimos. Bien. Bueno, tenemos muchas sorpresas aquí. En primer lugar, quiero decirle que estoy muy contento. Pero me voy a tener que sacar por lo menos uno de los fonos, porque estos fonos están en otra dimensión, entonces me cuesta un poquitito hablar. Quiero saludarlos a todos ustedes. Esta es la primera vez que estamos haciendo un desayuno junto al mar. En esta Caleta Portales, que también tiene muchísimos años. Aquí queremos un poquitito contar la historia, Gino. ¿Dónde te fuiste, Gino? Estoy aquí abajo. Ah, aquí abajo. Eso es bueno. Entonces, Gino, mientras yo me traslado a la primera invitada, tú cuéntanos un poquitito de todos los invitados que tenemos aquí hoy día, porque tenemos que motivar a todo Chile. ¿Y de qué manera se motiva Chile? Es que cada uno de los que está viendo la televisión en este momento, aunque es temprano todavía, llamen a 10 amigos y dile, sintoniza la Teletón. La Teletón está cumpliendo 45 años. Le estamos agradeciendo a Chile. Anda con tu familia al Banco de Chile. Ponte en la fila. Haz un recuerdo para aquellos que no están. Anda con tu hermano, anda con tus hijos, anda con tus parientes. Pero acompáñanos, porque al final, aquí en la Quinta Vergara, cuando terminemos, queremos darnos el abrazo de Chile, porque hemos cumplido la meta. Eso es lo que necesitamos. Ánimo, energía. Así que sigue tú mientras yo me voy al primer lugar, Gino. Además, Gino Costa tiene apellido de mar porque es de la costa, claro, justamente. Claro, muy bien, muy bien. Oye, don Francisco, mire, y acá estamos con Pedro Toño Ramos. Él es el anfitrión. Le damos las gracias por habernos prestado acá la Caleta Portales para hacer esta desayunatón. El presidente del Sindicato de los Pescadores de la Caleta Portales. Lo hemos todo compuesto, pero Pedro es un hombre de mar ahí, sacando harta merluza, que es el clásico. Exactamente, primero que nada, un orgullo a nosotros como pescadores que la desayunatón fuera aquí en Caleta Portales. Llamamos a la gente que se levante, que venga acá a Caleta Portales, los abones 3.000 pesos para la Teletón y nosotros le vamos a regalar un rico pescadito frito hecho por los mismos pescadores y las mujeres de Caleta Portales. No hay mejor pesca que la que sacan en la Caleta Portales, ¿o me equivoco? Exactamente, del mar al paladar y todo fresquito aquí en Caleta Portales. Además, la Caleta Portales tan tradicional de Valparaíso, tiene una onda especial, uno lo pasa bien, puede cotizar distintos pescaditos, mariscos, puede ir a la playa, hay restaurante aquí, es maravilloso y por eso quisimos estar con la desayunatón acá, pues. Exactamente, y todos los pescadores, nosotros los reunimos y todos felices y contentos, un orgullo, primero que nadie, de que hayan hecho hasta aquí en Caleta Portales. Lo da más ámbito de poder seguir logrando cosas como queremos nosotros y lo hace más unirlo como pescadores y como familia que somos en Caleta Portales. Además, los pescadores son súper unidos. Son toda una familia, acá de tradición familiar, hereditario básicamente el rubro de la pesca. Entonces ustedes que se unan para la Teletón es súper importante, sobre todo en esta desayunatón, que tan importante es levantarse con harta fuerza, con harto ánimo y generar y contagiarse de este ambiente de Teletón. Exactamente, nosotros por ejemplo como pescadores venimos de varias generaciones. Nosotros aquí llegamos, éramos de la Caleta Jaime, llegamos en 1929. Y de ahí de generaciones en generaciones estamos aquí los que estamos realmente, los pescadores, es una familia, venimos de pura familia, porque nosotros en vez de correr sangre, corre agua salada por nuestras venas.
¿Verdad que usted tiene sangre salada? Exactamente, todos los pescadores. Oiga, Pedro, algunos dirán, oye, pero tan temprano para ir a la Caleta Portales, ¿este es el horario ideal? ¿O no? ¿Uno se puede comer un buen desayuno en la Caleta Portales? Exactamente. A ver, ¿qué cosa? Aquí hay de todo, mariscales, todo. Lo que pasa es que ahora... ¿Un mariscal de desayuno? Mire, lo que pasa es que ahora tenemos todos cerrados los restaurantes, los locales para servirse de desayuno, porque tenemos la merlutón. Y por eso dejamos todo cerrado para que toda la gente venga a consumir el pescado como corresponde. Pura merlutón hoy día. Una buena pesca frita. Exactamente, y todo va en beneficio de la Teletón. Así que por eso estamos todos aquí reunidos para que logremos la meta. ¿Hasta las 9 de la noche o hasta botar stock? ¿Son, ¿verdad que son 8.000 merluzas? No, son menos, las Cardemal puso más. Ah, ya. Y dije, ¿cómo? Dejamos el bar ahí, pero sin nada. Lo que pasa es que el primer día que salimos a lavar los botes y igual estamos logrando la meta que queríamos nosotros. Oiga, Pedro, muchas gracias por tener esta locación maravillosa para la desayunatona acá en Caleta Portales. Don Francisco, yo sé que usted está con alguien muy especial que se ha robado el corazón de todos los chilenos con ese carisma y esa sonrisa maravillosa, don Francisco. Así es, pero no solamente se ha robado el corazón, sino que está igual que yo, con 3 horas de sueño. Así que tiene mucho sueño. Sí. ¿Ya luego te vas a ir a dormir? Bueno, sí. Bueno, sí, porque llegamos como a las 3 de la mañana al hotel acá en Viña para estar acá a las 6 de la mañana. Ya, y además, oye, te has portado muy bien. Yo quiero que le den un gran aplauso a Amanda, porque Amanda ha sido la embajadora que ha representado a los 32.000 niños que están en el instituto. Ella es de Limache y ella es ecologista y consiguió una gran cosa, porque consiguió que el alcalde de... que alguien me dijo que iba a venir para acá, pero no vino, consiguió un punto limpio. Bueno, sí, porque de hecho yo un día fui a la municipalidad por una actividad de... Ya, ¿y te atendió bien el alcalde? Sí, fui a hablar con el alcalde. ¿Te atendió bien el alcalde? Sí, y le dije sobre todo eso del punto limpio que había desaparecido de donde nosotros vivíamos, porque un día nosotros con mi mamá fuimos a reciclar unas latas y cuando fuimos ya no estaba. Y nos tuvimos que devolver con todo y bueno, entonces... fui a hablar con él sobre el punto limpio y dijo que todavía está ahí en Limache, nada más que lo cambiaron de lugar con otro punto limpio. Ya, mira, voy a mostrar aquí un BTR donde está todo esto indicado. Deja verlo. Ya, 1, 2, 3, dale. ¡Hola, mis abandonados! ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal! Te pidió toda la risa. Amanda. ¡A volar! Mi papá se llama el Chirul Daniel. Yo vivo aquí en Limache. Sí, me gustan mucho las redes sociales. A mí me gusta el medio ambiente desde que nací, lo quiero cuidar. Recuerden que reciclar es vida. Yo nací así. Así de chiquitita. Creo que nací a las 33 semanas. Y a mí a los como 7 meses, creo que fue, me diagnosticaron la parálisis cerebral. Hola, mis Amanda Lovers. Hoy es la primera citación de la Teletón. Vamos con el Dios de Rodrigo. Este ejercicio es muy entretenido. Me reí harto, pero con una manito me cuesta más. Jaja, ahí hice un poquito de trampa. Cuando tenía un año yo llegué a Teletón. Me encanta ir al voluntariado, me gusta cómo me tratan, me gustan los tíos, en general me gusta todo. Vamos a ver. Ha sido un avance increíble. Empecé con la silla, después el carrito, que me costaba manejarlo. Y el Locomac es una maquinita que me ayuda a caminar mejor. Así que no arrastrar pie. De hecho, no tenía ni el pie formado. Me ayudaron la órtesis y ahora tengo el pie formado. Y después, los bastones. Estoy practicando con los bastones. Bien. Aquí en el máximo. Nosotros estamos como en una reunión. Un tío me preguntó, ¿quieres ser la niña embajadora? Y yo le dije al tiro a mi papá, tengo que sí, por favor.
hago todas las grabaciones. Me saqué fotos con mis papás. Viajar, mi presentación y el guante. De hecho, mi papá ya me tenía escrita antes de que naciera. ¡Venga, chiquillos! Con el guante le mostré el gimnasio de kinesiología, arte. Lo importante es representar a todos los niños, que es lo que más me gusta. Colegio nuevo hace unos meses, que tengo varios amigos, me la paso súper bien en el recreo. ¿Quién es? Santi la abeja. Me la regalaron porque venía siempre contenta al colegio. Por eso yo no quiero quedar mucho. Mi mamá ahora me creó el canal, me ayuda con el diálogo, me edita. Tengo videos en medio ambiente. Y el día de hoy voy a hablar sobre el medio ambiente, el calentamiento global y la contaminación. El medio ambiente necesita una cosa, por favor, señores. Una cosa nada más, es cuidarlo. Porque si no lo cuidamos, tendremos que irnos a otro planeta. Tendremos que plantar árboles, intentar encontrar agua y varias cosas más. Porque si cortamos todos los árboles, nos quedaremos sin oxígeno, señores. No boten basura, por favor, llega a los mares. No boten la ropa, si quieren, dónenla. Las fábricas también causan contaminación. Así que, ser humanos Amanda Lovers, esto es una buena opción para salvar el planeta. El día de hoy estoy aquí, represento a todos los Amanda Lovers y a todos los niños de Teletón. Sí, ya terminamos. ¡Amanda! ¿Te gustó, Amanda? Sí, me encantó. Nunca supe que quedó tan bonito. Muy bien, pues, oye, ¿ustedes cómo han sido esto de ser los papás de la embajadora? La experiencia. La Amanda, de que sea la niña embajadora y que pueda representar a todos los niños de la Teletón. Claro que sí. ¿Y para el papá? También, orgulloso de Amanda, de su forma de desenvolverse y de sus ganas que tiene de representar a los niños y dejar en alto a la Teletón, que a nosotros nos ha servido un montón. Es como que nosotros nos hubieran dado también unos tipos de bastones al entrar a la Teletón y poder sobrellevar todo lo que significa y la carga emocional que significa, don Mario. Claro que sí. Bueno, y por eso estamos aquí, justamente en Valparaíso, en la Caleta Portales. Hay una sorpresa para ti, porque tus compañeros del colegio tienen algo muy especial. Gino Costa está listo ahí. Adelante, Gino. Sí, don Francisco, una sorpresa para Amanda y también para todo nuestro país, para toda la Teletón, porque hay donación del colegio donde estudia Amanda. Por eso recibimos a Valeria Almonacid, profesora jefe de segundo año básico A, el curso donde va Amanda, a Jorge Guerra, director del Colegio San Francisco, y acá abajito están nuestros amigos Juliana Cerey y Franco Alarcón, que son compañeros de curso de Amandita. ¿Qué tal, Valeria? Buenos días, gracias por estar presente acá en la Desayunatón. La veo con una alcancía, que es lo importante. Claro, esta es la alcancía de lo que se logró reunir en el Colegio San Francisco de Limache, ya, que fue el monto, no sé si lo dice usted. Agradecer al comienzo escolar del Colegio San Francisco, a Marinka Díaz, Macarena, a los profesores, a todos que se pusieron la camiseta en esta causa. Vamos a descubrir entonces el monto. Jorge, el director del Colegio de Amanda. Bueno, el monto que logramos reunir para esta hermosa campaña es 1.617.310 pesos. Ese es el esfuerzo del Colegio San Francisco para apoyar esta linda y hermosa campaña de Teletón 2023. Extraordinario, Francisco. Imagínese, aquí estamos con Franco, estamos con Juliana, que nos muestran ahí el monto de la donación. Juliana, ¿contenta? Sí. Eso sí. Franco, ¿contento? Sí, porque es mi mejor amiga la...